Buenos días. Muchas gracias por asistir a esta convocatoria del Museo del Prado. Para mí es un honor que me hayan invitado y es un placer para mí hablarles a todos ustedes sobre Michalina Vautier. El nombre de Artemisia Gentileschi pues es bastante familiar para muchos historiadores, pero muy pocos han oído hablar de Michalina. Michalina pues dejó muy pocos cuadros, unos 30, y solamente la mitad de ellos están firmados con su nombre. Su obra se encuadra entre 1643 y 1659 y está caracterizada por una enorme sensibilidad y por cuadros pequeños, pero sobre todo cuadros de gran formato. Su variedad es impresionante, va de retratos. Fijaros, aquí hay algunos ejemplos de sus retratos, guirnaldas de flores, este tipo de escenas y representaciones de santos. Y también, como he dicho, cuadros históricos de gran formato. Y todas estas obras son muy impresionantes en cuanto a su técnica y su iconografía, como he dicho. Está muy claro que Michalina era una pintora de vanguardia. En términos pictóricos, su obra tiene una objetividad y sensibilidad poco comunes. Y es un estilo realmente cautivante. La pintura más excepcional, de la que hablaré más tarde, es sin duda esta, el triunfo de Baco, que está en el Museo de Historia del Arte de Viena, que mide 2,70 x 3,54 y muestra figuras desnudas de todas las edades. Y la artista incluyó su autorretrato precisamente en esta composición tan profana. Aquí la vemos. Aparece semidesnuda siguiendo al dios del vino. La pintura expresa la brillantez técnica del artista y su audacia en todos los aspectos, pues constituye una obra importantísima para la pintura femenina. La vida de Michalina no presentaba penurias. Era una mujer que pertenecía a una familia desahogada. Es una mujer que tuvo éxito como artista en una época en la que este tipo de cosas no se esperaba ni se alentaba. En este autorretrato que pintó Michalina irradia confianza y ambición. Está entronizada junto a su caballete y está junto a un lienzo en el que se esboza un retrato. Y se centra en muchos detalles como la paleta, los detalles de su vestido, su pecho, el color del encaje del cuello y este reloj extraordinario con esta cinta roja que ejemplifica su poder de observación. Más que nadie, ella estaba convencida de que era una artista consumada y en este sentido el relato histórico de su vida puede servir como un complemento a esta descripción. Por lo tanto, es interesante descubrir un poco la historia de su vida. Cuatro preguntas de investigación cabe plantearse en este aspecto. En primer lugar, ¿hasta qué punto Michalina es parte de la tradición de artistas mujeres? En segundo lugar, ¿quién era Michalina? ¿Qué tipo de fuentes hay disponibles para reconstruir su biografía? ¿De qué forma el entorno en el que creció hizo posible que desarrollara
su beta artística de esta forma tan impresionante. En tercer lugar, ¿de qué forma evolucionó su obra? Y quizás haya una posibilidad de que su obra refleje incluso su biografía. Por último, si tuvo acceso a la corte de Leopoldo Guillermo, y si es así, este entorno, ¿qué supuso para ella? Empecemos entonces con la primera pregunta. ¿Hasta qué punto Michelina es parte de la tradición de artistas mujeres en los Países Bajos? Las fuentes literarias, como el diario de Alberto Durero de 1521, pues, y una descripción de los Países Bajos de Gennardini, pues hablan de la presencia de artistas mujeres en los Países Bajos. Ambos autores, Durero y Gigiardini, residían en la parte sur de los Países Bajos, por lo tanto pueden considerarse como testigos contemporáneos de las actividades de estas mujeres artistas. Durante su estancia en los Países Bajos en 1522, Alberto Durero conoció no solamente al humanista Erasmo, sino también a Sharon Turenberg, que vivía en Gantes. En este diario señala que este ilustrador tenía una hija llamada Susana, que había realizado una pequeña pintura representando a Cristo como el Salvador. Y Durero dice: tuve que pagar un florín por esta pequeña pintura. Y añade, y esto es importante, realmente es una maravilla que una pintura hecha por una mujer fuera tan cara, un florín. El segundo autor, Gugiardini, que publicó la descripción de los Países Bajos en el siglo XV, en el siglo XVI, señala que es típico en Holanda que haya muchas mujeres que se dediquen al arte. Esto es algo también muy interesante. Se refiere a algunas artistas mujeres contemporáneas, como Levina Derling, una ilustradora de brujas que vivía como pintora en la corte de los Tudor, al servicio de Isabel I y Enrique VIII. Y luego también se refiere a María Bessemers, que era importante porque era la suegra de Peter Bruegel, el viejo. Peter Bruegel el viejo murió cuando sus dos hijos eran muy jóvenes, de 6 y 4 años de edad. Y María Bessemers, la abuela, era pintora de acuarelas y se dedicó a cuidar a sus nietos. Y realmente esto es algo que es interesante también destacar. Y luego está Catharina van Hemessen, hija de un pintor, del pintor Jan van Hemessen, vivía cerca de Amberes. María de Hungría, que era hija de Juana la Loca, le gustó tantísimo su obra que la invitó a la corte española. Pero claro, estas autoras no se han preservado obras de ellas, aunque sí que hay algo que se conserva de Catharina van Hemessen. Esto lo habéis visto ayer. Está este autorretrato de 1548, que es bastante innovador. Se basan en ejemplos de Plinio que relataba cómo mujeres pintaban su propia imagen, pero ninguna otra artista mujer había definido su personalidad a través del autorretrato como Artemisa Gentileschi. En el más expresivo aparece como una alegoría de la pintura y se muestra aquí inclinada hacia el plano de la pintura y sujeta la paleta
con los pinceles en la mano izquierda. En comparación con Artemisia Gentileschi, la pose de Michelina es un poco más estática y un poquito más mojigata, si me lo permiten. Pero no se sabe cuáles fueron las fuentes de las que Michelina extrajo su inspiración para su propio autorretrato, pero este autorretrato de Antonio Moro, que también trabajó en Madrid durante mucho tiempo, este autorretrato de 1558, o sea, hecho un siglo antes, tiene ciertas similitudes con el de Michelina. Ahora pasamos a la segunda pregunta de investigación. ¿Quién era Michelina? ¿Qué tipo de fuentes tenemos disponibles para reconstruir su biografía? ¿De qué forma el entorno que la rodeaba hacía posible que se desarrollara como artista de una forma realmente tan notable? Pues al analizar el entorno de Michelina, se hace nuevamente una distinción entre el entorno en el que se crió y el entorno que le dio la oportunidad de desarrollar su talento como pintora. Michelina nació en 1614 en Mons, una ciudad que está aproximadamente a 37 millas o a 50 kilómetros al sureste de Bruselas, en una familia bastante pudiente. Su padre había sido paje de un noble y tenía un título nobiliario de señor. Su madre venía de una familia belga patricia de cierta alcurnia. El padre tenía varios hijos de su primer matrimonio y también varios hijos de su segundo matrimonio. Michelina había nacido de su segundo matrimonio. El padre de Michelina falleció cuando ella solamente tenía 3 años. Y no hay ninguna indicación de que su madre se volviese a casar. Por lo tanto, podemos suponer que Michelina creció en un hogar sin padre de familia. Sin embargo, estaba rodeada de sus 5 hermanos y sus 3 medio hermanos. Sus 2 medias hermanas murieron muy jóvenes. Cuando falleció su padre, los 8 hermanos tenían entre un año y 23 años. Pero había la ambición era una característica importante en su familia. 2 de sus hermanos tuvieron puestos importantes con la corte. Jean Cottier se convirtió en arquero de su majestad y se afincó en Madrid durante varios años. Pierre Gautier se convirtió en rey de armas de su majestad y pasó toda su vida en Bruselas. Y su hermano Charles, que también se hizo pintor, tenía 5 años más que ella. Ahora, ¿qué importancia tuvo este hermano para ella? Este hermano Charles, que también era artista. ¿Qué sabemos de la carrera de Charles Gautier? ¿Y dónde se formó? ¿Dónde recibió su formación? Lo que sabemos es que se marchó de Brujas para ir a Bruselas y vivió en Bruselas, ya estaba viviendo en Bruselas en 1642 y allí trabajó como pintor sin haberse registrado como maestro en el gremio. Solamente se registró como maestro en el gremio de Bruselas 8 años más tarde, en 1651. A la edad de 42 años. En el registro, en el asiento del registro del gremio, se hace referencia a su origen. Nacido en Bergen, en Holanda o en los Países Bajos. Y en el margen hay una anotación que dice: el señor Gautier recibió formación en el extranjero. Ahora, no se sabe exactamente dónde se formó como pintor Charles, pero dada la tradición de que los pintores jóvenes viajaran a Italia y las relaciones que había entre los Países Bajos e Italia, nos hacen pensar que posiblemente haya recibido su formación en Italia. Y que Michelina le haya seguido a Italia es menos probable o quizás imposible.
Lo que es más plausible es que ella se haya ido a vivir con su hermano en Bruselas entre 1638 y 1642. Su madre murió en 1638 y esta fecha hubiera podido ser la fecha en la que ella se desplazó a Bruselas. Pero vayamos otra vez a la pregunta inicial. ¿De dónde desarrolló Michelina su técnica pictórica? Bueno, a la luz de la situación familiar podemos suponer que pues vivió en la misma casa que su hermano mayor Charles. El hecho de que Charles se saltara las reglas del gremio quizás nos indique que tenía influencias. En el registro se le llama Monsieur Boitier, sin mencionar su nombre de pila, lo cual era bastante excepcional en el gremio. Por lo tanto, seguramente, como digo, tenía una cierta jerarquía, lo cual pues puede relacionarse con quizás en relaciones con miembros de la corte o con mecenas poderosos. Recientemente se han encontrado 7 testamentos de Charles en los archivos de Bruselas. Designó a su sobrino, hijo de uno de sus hermanos, como su único heredero. En uno de los 8 testamentos de Charles Gautier, incluso hay una referencia a una última voluntad de su hermana Michelina del año 1662. Este registro hubiera sido una fuente fantástica para conocerla mejor, pero desgraciadamente no hay testamento porque refleja sus propiedades y revela vínculos familiares. Pero, sin embargo, el destino ha querido que no se conserve nada. Las escrituras del notario no han sobrevivido, por lo tanto, no hay ningún rastro de las últimas voluntades de Michelina. En los registros del municipio de Bruselas surgieron revelaciones interesantes. En 1668, Michelina y Charles compraron una casa bastante grande cerca de la Église de la Chapelle en Bruselas. La compraron juntos. Aquí vemos un mapa de Bruselas de mediados del siglo XVIII donde está indicada la iglesia, la Église de la Chapelle. Este documento confirma que los dos hermanos, que no estaban casados, vivían en la misma casa. Aquí vemos el coro de la iglesia desde la casa en la que Charles y Michelina vivían, que estaba al otro lado de la calle, a una distancia de 8 metros de la iglesia. Por lo tanto, vamos a resumir. ¿Qué es lo que sabemos acerca de la relación entre hermano y hermana, entre los hermanos Gautier? Bueno, Charles se mudó de Mons a Bruselas en 1633 y Michelina le siguió posiblemente en 1640. Ambos hermanos estaban solteros, nunca tuvieron hijos y compartían una pasión por la pintura. Ambos hermanos también compartían una casa y presumiblemente también un estudio. Ahora, Michelina, ¿fue su hermano quien la inició en el arte de la pintura? Esto lo veremos más tarde. Las pinturas fechadas de Charles Gautier están comprendidas entre 1652 y 1685. Las pinturas fechadas de Michelina están hechas entre 1646 y 1659. Y hay parecidos estilísticos bastante notables entre la obra del hermano y la hermana, hasta el punto de que es difícil de distinguir las pinturas de Michelina de las de su hermano, aunque sus pinturas son más refinadas, las pinturas de ella son más refinadas y más sensibles. Y hay diferencias también importantes entre la firma del uno y de la otra. Fijaros en las dos firmas iluminadas en esta diapositiva. También aquí vemos 2 pinturas de su hermano Charles Gautier
del periodo, bueno, están fechadas 10 años más tarde del momento en el que Mijalina empezó su carrera pictórica. Aquí hay otra pintura del hermano Charles Gautier. Ahora pasamos a la tercera pregunta que habíamos formulado al principio. ¿De qué forma la obra de Mijalina evolucionó? ¿Y podría haber alguna posibilidad de que su obra refleje su biografía? Su evolución estilística es importante investigarla en base a un grabado. Para poder presentarle su trabajo y para que puedan ustedes apreciar la diversidad de sus pinturas, les voy a mostrar una serie de obras pintadas por ella. Y voy a intentar separarlas por periodos. Analicemos un poco su trabajo y empecemos con el primer periodo, que cubre los años desde 1643 a 1649. Ya hemos visto el grabado de Cantelmo, Andrea Cantelmo, que era un general muy importante en el ejército español. Y es muy importante, este grabado, de hecho, es muy importante porque el retrato que se ha pintado en base a él no se ha conservado, pero en la parte izquierda de este grabado hay una referencia a Mijalina Gautier, que fue quien pintó el original. No sé si lo pueden leer. Mijalina Gautier. Bueno, esta es una deformación flamenca, pero vemos aquí que ella fue quien pintó la pintura inicial de este retrato de Cantelmo, que es algo que comentaremos un poquito más tarde también. Vemos este retrato de un oficial pintado en 1646. Espero que os resulte claro que solamente desde el punto de vista técnico, bueno, pues la técnica pintórica es perfecta. La primera pintura histórica de Mijalina fue este matrimonio de Santa Catalina. Se encontró en Namur, en Bélgica, y para poder mostrarlo en la exposición retrospectiva que organizamos en 2018, de la que hablaremos más tarde, tuvo que limpiarse, porque estaba muy sucio, porque nadie había cuidado ese cuadro nunca. Y gracias a la financiación de la Fundación del Rey Balduino en Bruselas, fue posible restaurarlo para poder mostrarlo en la exposición de una forma adecuada. Ahora pasamos al segundo periodo de Mijalina, de la obra de Mijalina. Y quiero referirme, si me lo permiten, a una serie de los cinco sentidos que pintó Mijalina. Están firmados y fechados en 1650. En el contexto de la exposición, lo que queríamos era detectar, de alguna forma realzar estas pinturas, intentar. Sabíamos, bueno, de su existencia por unas reproducciones bastante malas que vimos en un catálogo de 1975. Entonces lo que hicimos fue hacer de Sherlock Holmes. Publicamos anuncios en la radio y en la televisión para obtener información acerca de estas cinco pinturas sobre los sentidos, que representaban, como digo, los cinco sentidos. Y os voy a mostrar lo que intentamos hacer. La exposición la organizó la Casa de Rubens, pero se celebró en otro museo, en Amberes. Y realmente lo que queríamos era encontrar, cueste lo que cueste, estas cinco pinturas, porque eran importantísimas dentro del contexto de la obra de Mijalina. ¿Y qué sucedió? En 2019,
Me encontré con unas copias de estos cinco sentidos de Michelina que estaban preservados en una colección privada de Bruselas. Y entonces, por lo menos ahora ya sabíamos el aspecto que tenían las cinco pinturas, pero tuvimos que esperar hasta el año pasado, hasta el 2020. Por la noche, de pronto recibo una llamada telefónica del director de la empresa Christie's de subastas en Londres y me dice: no te lo vas a creer, ¿sabes qué? En este momento estoy en presencia de los cinco sentidos originales de Michelina. Fue un milagro poder recuperarlos. Y como eran tan importantes, habían sido adquiridos por una pareja muy famosa de mecenas que viven en Boston, en Estados Unidos, pero que son holandeses. Y pues y las cedieron. Bueno, ellos lo que hicieron fue adquirir las cinco pinturas, los cinco sentidos de Michelina Gautier, para que se expusieran en un nuevo museo de Boston. El 5 de octubre del año pasado, el 5 de octubre se van a exhibir por primera vez, y yo voy a dar una conferencia sobre Michelina para presentar su talento y sus excentricidades. ¿Recordáis? Bueno, porque antes ya dije que la fecha de estos cinco sentidos era 1650. Y ahora pasamos a esta guirnalda de flores. Es interesantísima que una pintora, pintara no solamente cuadros históricos, sino también bodegones como este. Es muy poco común, incluso en el trabajo de artistas varones. Y además, esta guirnalda de flores está llena de vanidad, porque fijaros, si tenéis buena vista, aquí podéis ver a la izquierda y también en la derecha, espero que lo podáis ver, que no hay flores. No se ven flores aquí en esta parte, sino que hay cráneos. Estos son calaveras de bueyes, y lo podemos ver en detalle. Son bueyes. Las guirnaldas se han fijado en dos cráneos de bueyes. Y desde luego los cráneos están muy relacionados con la vanidad. Y las flores, pues, están, como digo, entre estos dos cráneos que destacan que Michelina copió estos bueyes de relieves de Ara Pacis en Roma. Y esto es sorprendente. ¿Por qué? Pues porque podría ser una indicación de que ella viajó a Roma junto con su hermano, pero yo creo que eso es ir un poco demasiado lejos. Yo creo que lo mejor sería presumir que ella utilizó algún tipo de grabado. Sabemos que ya a principios del siglo XVII los relieves de Ara Pacis ya se conocían, y seguramente ella los utilizó para este cuadro. Si pasamos al siguiente periodo de su obra, veremos esta imagen, que es una suerte de bosquejo. No es realmente una pieza de género, no es realmente un retrato, es simplemente un boceto. Ella estaba intentando ejercitar su destreza. Una de las pinturas más importantes de Michelina es este retrato de un jesuita. Fijaros que es un retrato muy impresionante y también es una personalidad muy impresionante.
La pintura está totalmente firmada y fechada en 1654. Y sabemos que el modelo es un jesuita italiano. Es el jesuita más importante que hubo en el siglo XVII. Y lo que estaba haciendo era intentar recaudar dinero para sus actividades como misionero en China. Y este cuadro nos dice mucho acerca de la forma en la que Michelina va conquistando el mundo, desde el punto de vista financiero también. Pero fijaros, en esta pintura hay una referencia a una subasta en Zurich. Se subastó en 2017 y el precio estimado era de 65.000 euros y al final se vendió en 470.000 euros. Y luego, más tarde, se vendió a la colección Claes de Londres por alrededor de 1.000.000 de euros y rechazaron una oferta de 900.000. Y a mí no me interesa el dinero en sí mismo, pero sí que me interesa el hecho de que Michelina se está convirtiendo en una artista cada vez más cara. ¿Por qué? Bueno, porque desde el momento en el que los precios de un artista suben, eso lo que indica es que el artista se lo está tomando en serio. Y esto es precisamente lo que sucede con Michelina en este momento. Para ilustrar la fuerza de su talento, bueno, ya hemos visto el retrato de Michelina. Y veamos estos dos retratos. El de la izquierda es el de Michelina y el de la derecha es el mismo hombre, pero pintado por otro hombre. El de la izquierda es un retrato genial y el otro simplemente es el retrato de alguna persona que ha intentado representar a alguien, pero sin demasiada pericia. Ayer Leticia también nos mostró esta pintura, que es una de las pinturas más atractivas y más maravillosas que haya pintado Michelina. Está fechada en 1655 y tengo que admitir que no está firmada ni está fechada, pero encaja perfectamente en la obra de Michelina y por lo tanto nadie duda de atribuírsela a ella. Y también para que veáis la calidad de su pintura, quiero mostraros algunos detalles. Creo que no hace falta comentar estos detalles porque saltan a la vista. Detalles que se refieren a la sensibilidad de su ejecución. Hay una suerte de melancolía. Ya sabemos que era una pintora perfecta de guirnaldas de flores. Fijaros en esta cesta con frutas y flores que nos da una indicación de su talento para registrar la realidad. Estamos intentando también estudiar sus pinturas a través de estos detalles, con estas técnicas de escaneo. Lo que intentamos es intentar ver cuáles eran los colores originales de esta pintura. Fijaros en este detalle de aquí. Esta es Santa Inés. En base a este escaneo podemos presumir que la pintura, los colores pudieron haber sido más intensos, y también la vestimenta de esta niña, este vestido inicialmente era mucho más azul de lo que se ve actualmente. Por lo tanto, esta simplemente es una reconstrucción de cómo se hubiera visto este cuadro cuando fue pintado. También he hablado de la representación de una santa. Michelina nunca representa santos o santas de forma tradicional. Fijaros en este caso. Está San Juan Evangelista.
Yo creo que aquí tomó a un hombre real como punto de partida para esta composición, creo que es lo más evidente. Ya hemos visto otra escena de género que representa los cinco sentidos en estos chavales. Aquí vemos otro ejemplo del talento de la pintora. Aquí vemos estas burbujas que son cosas que no existen durante mucho tiempo, las burbujas. Por lo tanto, es otra referencia a la vanidad. Vemos el detalle de los dos chavales también registrados, representados de forma muy realista. Y ahora ya pasamos a la última fase de su obra, en la que pintó escenas religiosas de gran formato como esta del año 1656. Cuando nos fijamos en los detalles de los rostros, reconocemos el estilo que ya hemos detectado en las pinturas de los santos. Fijaros también, bueno, aquí volvemos un poco hacia atrás, las diferencias con las que indicaba la edad. Tenemos, fijaros, este niño, y aquí tenemos esta figura de una persona más mayor. Esta pintura está fechada. A veces es difícil entender el nombre, pero se ve claramente Michelina Vautier, 1656. La pintura religiosa de mayor formato que ha pintado es esta, que es la Anunciación. Esta pintura también está totalmente firmada y fechada. Veremos algunos detalles que nos dicen, pues un poco nos hablan de cómo representaba los textiles. Fijaros en el detalle, fijaros en la cinta, en el lazo. Y comparar esta cara con las caras que ya hemos visto antes. Le interesaba mucho la representación de los textiles, por ejemplo, representar este tapiz turco. Y resulta evidente que también podía trabajar con bocetos para asegurarse de que la calidad del dibujo fuera perfecto. Aquí vemos un detalle del pie derecho del ángel que se acerca a María. Al mismo tiempo, a mediados de en los años 60 del siglo XVII, pintó retratos impresionantes también de figuras masculinas. Representó muchos, pintó mucho más retratos masculinos que femeninos. Este es un oficial, alguna persona del ejército, un oficial del ejército. Ahora pasamos a la tercera pregunta que formulábamos al principio: ¿de qué forma su obra evolucionó? Y si ha habido alguna posibilidad, si hay alguna posibilidad de que su obra reflejase su biografía. De hecho, no sabemos demasiado. Se marchó de Mons, probablemente para mudarse con su hermano. Prácticamente es seguro que utilizaron el mismo estudio. Y por lo que sabemos, Michelina solamente estuvo activa durante un periodo de solamente 16 años. En 1668 compraron juntos esta casa grande en el centro de Bruselas. Pero no sabemos si ella seguía pintando activamente en 1668, porque sus últimas obras fechadas están fechadas en 1659. De hecho, tenemos muy poca información biográfica de Michelina, pero sí que sabemos que debió estar activa y debió ser bastante diligente
entre los 29 y los 45 años de edad. No se sabe nada, con seguridad diría yo, de su formación, de su aprendizaje, y tampoco sabemos si trabajaba como aficionada o como artista profesional que recibía una paga por su trabajo. Es difícil establecer una conexión entre la vida del artista y su obra. Por suerte, queda una evidencia que todavía no se ha investigado y que puede ser de gran importancia. Tuvo acceso a la corte del archiduque Leopoldo Guillermo. Aquí vemos un retrato del archiduque pintado por Peter Thys. Su hermano Charles sí que tenía contactos con la corte de los Austrias. Y su hermana Michelina, ¿tuvo algún contacto con la corte? Y si es así, ¿a través de qué canales? Bueno, esta pregunta ilustra lo difícil que es desenmarañar la carrera del hermano de la hermana. Charles era mayor que su hermana y ambos prácticamente pasaron casi toda su vida bajo el mismo techo. Era más fácil para un hombre con medios viajar y recibir formación como pintor que para una mujer. Entonces, seguramente Charles puede haber sido el maestro de su hermana y le conseguía mecenas. Charles trabajaba de forma independiente en Bruselas. En 1642 le advirtió el gremio, le amonestó por pintar sin la autorización y sin ser miembro del gremio. Y esto pudo ser posible solamente si trabajaba para gente muy poderosa. Ahora, es difícil establecer una cronología de la obra de Charles, pero si hacemos un análisis de su pintura, veremos que se especializaba en pintar a hombres nobles, especialmente en los años 60. Han sobrevivido pocas de sus retratos, pero hay muchos grabados que se refieren a él como el pintor del original, que posiblemente ahora se haya perdido. Los modelos incluían, por ejemplo, a Antonio Pimentel del Prado, por ejemplo, que eran miembros de la élite, que eran personas que querían estar en la corte de Bruselas. La obra más importante de Charles en su periodo inicial es este retrato del archiduque, que ahora está en la República Checa. Es un retrato de cuerpo completo, que no está relacionado, no está listado en el inventario del archiduque del año 1659. Y este es el motivo por el cual cabe preguntarnos si fue directamente encargado por el archiduque y hecho con el archiduque como modelo. Pero no es raro que se pintaran retratos en base a prototipos, ¿no? El archiduque le gustaba mucho su imagen y había muchos pintores que le hacían retratos. Es posible, pero no cierto, que Leopoldo Guillermo, el archiduque, y Charles Gautier, el hermano de Michelena, se hubieran conocido. Como se ha dicho antes, el archiduque no poseía ninguna obra de Charles cuando se marchó de Bruselas para afincarse en Viena. Lo que sabemos de la conexión del archiduque, lo que sí sabemos es que la primera obra que se conoce de Michelina es este
grabado de este general Andreas Cantelmo, que es un general italiano que realizó muchas campañas exitosas para España. En 1632 llegó a los Países Bajos para defender la ciudad de Maastricht y en 1643 pues, fue maestro de campo en otra batalla muy importante. Y era también una persona, un humanista muy importante. Encargó una serie de tapices, por ejemplo, que representaban los siete artes liberales, o las siete artes liberales. Volvemos ahora a este grabado de Cantelmo, que lleva la inscripción con el nombre de Michelin. Es un retrato magistral que captura de forma soberbia la psicología del personaje. Y también Vautier, vamos a volver aquí, representa al general con su armadura y con su bastón de mando. Y fijaros la mano izquierda, cómo la tiene colocada. Y luego en el fondo se ve la batalla. Y la inscripción también es algo único, porque en ninguna otra obra de Michelina se ve este tipo de inscripciones. Pero en este momento Michelina tenía 29 años y es muy interesante que al principio de su carrera Michelina haya tenido la oportunidad de retratar a uno de los generales más importantes de su época. Pero un amante del arte como Cantelmo, desde luego, tenía los medios, además de haber contratado a cualquier retratista, pero eligió que le hiciera el retrato una persona que en ese momento era totalmente desconocida, una mujer de 29 años. Y esto realmente es algo muy inusual. O sea, tiene que haber recibido alguna ayuda de algún tipo. Pero no sabemos cómo Michelina conoció a Cantelmo. Pero no hay que descartar que Michelina pues pudiese haberle conocido a través de su hermano. Y también es posible que Michelina haya conocido a otros clientes o a otros mecenas a través de Cantelmo. Este otro retrato está firmado y fechado en 1646. No se sabe la identidad de la persona, pero fijaros que los tiene atributos militares. Se le retrata como una personalidad poderosa. Una vez más, tenemos el retrato de un oficial español de alta graduación. El hecho de que haya pintado este cuadro nos habla de que tenía contactos con la jerarquía militar. Entonces, cabe pensar que ella era parte de una cierta élite y que era conocida por personas importantes, personas muy poderosas que le pedían que las pintara. Luego, podemos hablar de un bailarín que trabajaba en la corte del archiduque Leopoldo Guillermo. Y aquí tenemos esta fuente que nos ayuda a formarnos una imagen de la diversidad de su clientela, incluido el hijo del príncipe de Dinamarca, la hija del marqués de Caracena y muchos otros. Parece que él pues le enseñaba a todo el mundo en Bruselas a bailar. También coleccionaba pinturas de maestros del siglo XVI y XVII y registraba cuidadosamente el nombre de los artistas a los que les compraba cuadros. También apuntaba los precios y
los temas, y en 1650 escribió que había comprado 3 cuadros a la señorita Vautier. Ahí los tenemos, un retrato, un Nicodemus, etc. O sea que este señor, como digo, era un señor que trabajaba en la corte del archiduque y, por lo que parece, conocía a Michelina muy bien. En 1647, el archiduque Leopoldo Guillermo se convirtió en gobernador de los Países Bajos. Antes de su designación, ya era un coleccionista fanático. Cuando vivía todavía en Bruselas, amasó una colección de más de 400 pinturas. Esto lo hizo con su ayudante de cámara, y quien además realizó un inventario de todas sus obras en 1659. El inventario proporciona mucha información. Sin este registro hubiera sido imposible rescatar a Michelina del olvido. Aunque Vautier se había ganado el favor de la corte, el archiduque seguramente la hizo quien era. Ahora, las obras en cuestión son 3 representaciones de santos y una escena mitológica. La primera identificación es la más interesante, una pintura de San Joaquín que vemos en esta imagen reproducida. Está relacionada, está listada en el inventario como un original de Magdalena Vautier de Mons, en los Países Bajos. Esta imagen de San José es el segundo original que figura en este registro. Se la describe con los detalles pertenecientes a la obra. Y la última obra es este triunfo de Baco que comentábamos anteriormente. Esta información procedente del inventario del archiduque es de gran importancia, dada la naturaleza de la descripción que contiene cada ítem. Hay una referencia a Michelina Gautier como la artista que pintó este triunfo de Baco. Sin este conocimiento preliminar hubiera sido imposible comprender la génesis y la iconografía de este lienzo monumental. Solamente en Bruselas de 1650, estando cerca de la corte del archiduque, fue posible que una mujer que no estaba casada lanzara un experimento pictórico de esta magnitud. En el diario del bailarín que mencionábamos antes, da la impresión de que él luego compró este cuadro de Magdalena. Ahora, si Magdalena trabajaba en el mercado libre, ¿cómo ofrecía sus pinturas? ¿Recibía a los potenciales clientes en su casa o podía enseñárselos en otro sitio? Porque el gremio de Bruselas nunca le llamó la atención como hizo con su hermano Charles. Por lo tanto, cabe pensar que trabajaba un poco en bambalinas y no se la percibía como una competencia en la capital. Practicaba todos los géneros, por lo tanto, era capaz incluso de anticipar los gustos cambiantes de la élite.
El lienzo del triunfo de Baco necesitaba una habitación o una sala muy grande y requería también un trabajo muy minucioso. Es además un tema tan específico que no cualquier mecena hubiera estado interesado en él. Y está claro que pues Michelina respondió a órdenes muy, muy precisas. Entonces, parece que tiene sentido que le hayan encargado este cuadro. Como el cuadro estaba en un inventario en la colección del archiduque, es lógico presumir que él fue quien le hizo el encargo. Al archiduque siempre se le representa como un paladín de la virtuosidad, pero también era un gran coleccionista. Un tercio de la colección eran pinturas religiosas, pero esto implica que dos tercios de la colección pues era otro tipo de, representaba otro tipo de temas, también temas mitológicos. Cuando regresó a Viena, tenemos este cuadro de que ya había entrado en la colección del archiduque. Sí, durante su estancia en Bruselas contrató a Michelina para contratar la escena, cabe pensar si quizás recibió instrucciones específicas. Pues siempre es importante cumplir con las expectativas del mecenas y pues, representar sus deseos lo más fielmente posible. En el inventario de 1659, la referencia a este cuadro hace también referencia a su gran tamaño. Pero no podemos estar seguros de si el archiduque le dijo, Michelina, quiero que hagas esto concretamente, o si es algo que surgió de su propia iniciativa. Esto es algo que todavía no se sabe, pero nos cabe preguntarnos si Michelina realizó un boceto, si quizás utilizó un prototipo externo, o si el artista en sí misma pudo haber decidido cómo articular la composición. Una cosa es clara. Esta pintura es impresionantemente original. Y quizás podemos suponer que Leopoldo tenía fe en su arte y quizás le dio mano libre. Quizás cabe preguntarse pues cuáles fueron sus fuentes, qué relaciones de género surgieron, qué dirección toma la narrativa y por qué ha integrado su autorretrato que está en la parte inferior derecha. Casi todas las figuras están mirando a la izquierda, creando la impresión de que la impresión de movimiento, ¿verdad? En la parte extrema izquierda hay un hombre que tiene una corona y participa en la procesión y el paisaje también es visible en la distancia. A excepción de la mujer que está a la derecha, ninguno de los personajes miran hacia el futuro. Es interesante que no se encuentra ningún punto de referencia para la composición de Michelina. Porque el tema de Baco sí que fue representado en Italia, pero con composiciones muy diferentes. En cuanto a
aquí la procesión es totalmente diferente, y en esos cuadros también el contexto es totalmente diferente. Por lo tanto, es una obra totalmente original de Mijalina. Fijaros aquí el detalle de uno de los niños. Y aquí, Mijalina. Ella era muy innovadora en cuanto a la representación de las figuras, pero era muy vanguardista, incluyéndose a sí misma como una observadora externa. Es una forma nueva de autopresencia, y para ello tuvo que desarrollar un nuevo lenguaje pictórico. Sacó inspiración de la escultura de las bacantes. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Y sabemos ya que estaba familiarizada con el arte antiguo, porque incluyó los bueyes que habíamos mencionado en la guirnalda de flores. Y también tenemos confirmación de que Mijalina pintó o dibujó en base a esculturas antiguas. Aquí vemos este ejemplo. La familiaridad con la tradición clásica era algo excepcional para las mujeres artistas, pero es algo que contribuyó muchísimo a su propia autoimagen, a su propia autoconfianza, porque ella sí estaba familiarizada con los clásicos. La firma de Mijalina pues está también en este dibujo. También estuvo inspirada por libros del siglo XVII muy importantes, como el que vemos en la imagen. Aquí vemos el macho cabrío, que es un símbolo internacional, un símbolo tradicional de la lujuria. También en el triunfo de Baco, de pronto pintó hombres desnudos, una imagen poblada por 11 hombres casi totalmente desnudos. Entonces, o sea, que quería un poco desterrar la idea de que las mujeres no podían representar la desnudez masculina. A muy pocas mujeres se les daba la oportunidad de representar hombres desnudos. Incluso hasta finales del siglo XIX, pues había muchos debates de si las mujeres podían ser admitidas en la academia para representar modelos desnudos en directo. Pero aquí lo que está diciendo Mijalina es que ella había visto tantos cuerpos de hombres desnudos que podía representarlos perfectamente. Claro, había crecido con 8 hermanos varones, por lo tanto había estado muy expuesta al cuerpo masculino. En la procesión seleccionó hombres de distintas edades, con distintos tonos de piel y de todos tipos de complexión, y realizando distintos gestos. De esta forma genera una inversión en la cual ella, como mujer, dirige el cortejo. Ya he dicho que la artista incluyó su propio autorretrato en el cuadro. La mujer de la derecha está quieta cerca de la carretilla y mira hacia el frente. Con excepción de esta otra mujer de aquí, que está pintada de forma muy difusa en el fondo, no hay ninguna otra figura femenina en esta composición. Mijalina no sigue la procesión, sino que lo que hace es se gira hacia el observador. Además, hay un hombre ahí lujurioso
que intenta en vano tocarla y captar su atención, pero ella lo ignora. Los protagonistas siguen la procesión del y Baco es el centro de la composición. Aquí su barriga redonda por debajo de la piel de tigre es la que capta mayor atención de la composición. Y además la composición está muy bien equilibrada. La parte inferior del cuerpo está justo en el centro del eje vertical, mientras que la connotación erótica es imposible negarla. Todo gira alrededor del placer y la lujuria, y a los que los hombres sucumben fácilmente. Entonces, aquí vemos que ella es una mujer sabia y los otros se abandonan al placer. Hay una dicotomía muy clara. Hay un deseo de excesos, pero Mijalina encarna pues la ecuanimidad, es una figura recatada, se mantiene separada. Al mirar fuera de la pintura, Mijalina busca una conexión con la realidad contemporánea. En todas las procesiones de Baco, el dios del vino está rodeado de seguidores y las mujeres también participan y pueden reconocerse por sus vestimentas. Y normalmente están en un estado de éxtasis y embriaguez. Pero al girar la cabeza hacia el frente, Mijalina está señalando que ella se puede separar de este tipo de influencias y es inconcebible que Leopoldo Guillermo, el archiduque, pudiese haber anticipado que este encargo del triunfo de Baco hubiera, pues al final, dado lugar a un triunfo de Mijalina Gautier como una figura pues un poco superior. Pero su mecenas evidentemente le gustó en la obra, porque si no, nunca la hubiera llevado hasta Viena. Aquí vemos algunos ejemplos de figuras danzantes en la corte de Luis XIV, que era también fuente de inspiración para el archiduque. Volvamos ahora a nuestra conclusión. Mijalina puede destacar fácilmente y puede compararse fácilmente con un artista italiano como Gentilesi. Pero ninguna otra mujer artista de este periodo fue tan original y versátil como Mijalina. Lo último que el archiduque hubiera podido predecir es que llevaría casi 4 siglos antes de que otras personas también descubrieran el genio de Mijalina. Fijaros, es evidente que el archiduque consideraba que el cuadro del triunfo de Baco era un cuadro sublime, si no jamás lo hubiera llevado desde Bruselas hasta Viena. No sabemos cómo el triunfo de Baco, este cuadro tan grande, fue llevado desde Bruselas hasta Viena en el siglo XVII. Supongo que lo habrán enrollado, pero sí sabemos lo complejo que ha sido traer el lienzo
desde Viena hasta Holanda. Aquí vemos este enorme cuadro que lo están sacando del Museo de Bruselas para traerlo a Amberes. Se embaló en una caja de madera e incluso fue necesario usar una grúa para llevarlo hasta la segunda planta del museo. Ahora ya estoy llegando al final. Ya este es el aquel era el exterior del Museo MAS, donde se realizó la exposición en 2018. En la exposición, el busto del archiduque, como vemos aquí, vigilaba el enorme cuadro del triunfo de Baco. Además, ninguno de los transeúntes que pasaban por ahí podían evitar tener un encuentro de cara a cara con el cuadro de este artista anteriormente ignorada. En el 18 de junio de 2019 se publicó este titular. Cuando se abrió la exposición, muchísimas personas entraron en el museo. Seguramente nunca más Michelina desaparecerá. Permanecerá con nosotros para siempre. Gracias.